Hola, se está acabando el 12 de septiembre y en Ámbito Jurídico les preparamos este resumen con las noticias que marcaron la jornada. La reducción de la jornada laboral no aplica a asociados de las cooperativas de trabajo asociado, o CTA, dijo el Ministerio del Trabajo, porque están vinculados con un contrato de asociación y no de trabajo. No reciben sueldo ni cumplen horario. Eso sí, dijo la cartera, cada cooperativa debe tener un régimen de trabajo asociado donde se establezcan los aspectos generales en cuanto a jornadas, horarios, turnos, días de descanso y permisos y licencias. Vamos con otras noticias. Los curadores urbanos y empleados de las curadurías no son servidores públicos, por lo que pueden aspirar a ser concejales, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y la Procuraduría General de la Nación interpuso acciones de tutela en contra de 3 sentencias del Consejo de Estado, que declararon la nulidad de los fallos de destitución e inhabilidad contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, el exsenador de la República, Eduardo Merlano, y el exalcalde municipal de San José de Fragua, Caquetá, Duber Trujillo Medina. El Ministerio Público señaló que se les vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, acogió la propuesta hecha en diversos escenarios internacionales por el presidente Gustavo Petro, la cual reconoce los daños ambientales causantes de la destrucción parcial o total de un territorio como un crimen internacional. Antes de despedirnos, vamos con el dato del día. Mañana miércoles 13 de septiembre, la exjefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, se presentará ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes como directora del Departamento de Prosperidad Social para sustentar el monto presupuestal de su cartera en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2024. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ámbitojurídico.com para conocer los detalles de estas y otras noticias. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Nos escuchamos mañana y todos los días al finalizar el Día Jurídico.